El Artigas Fútbol Club realiza su tradicional baile de Navidad en pocos días más. Estamos con el presidente, que nos va a hablar del baile, pero también de previsiones que ya tiene en carpeta la institución para Carnaval, para los 75 años del Artigas Fútbol Club. Presidente, ¿cómo están las cosas en primer término para el día 24? Bueno, como es tradicional, tenemos el baile de Nochebuena el día 24, que en esta oportunidad va a ser amenizado por la Orquesta Los Elegidos, la ciudad de Artigas, de las cuales hay muy buena referencia, y además es una orquesta sumamente conocida. Se quiere destacar que es una orquesta cara, cara tal vez que no, costosa, y que la institución está dispuesta a hacer ese gasto para no bajar el nivel de las anteriores actuaciones. Es decir, que se ha traído orquesta de nivel, no se quiere bajar el nivel. Entonces el 24, como de costumbre, como todos los años, vamos a esperar a toda la masa social. Va a pagar únicamente 10 pesos la entrada, una colaboración 10 pesos, cuando la entrada de caballero va a ser 50 pesos y la de dama 40 pesos. Las mesas van a estar ambientadas a partir de la semana que viene en la institución a 20 pesos. Pero no termina ahí, sino que el día 25 tenemos también en los salones del Artigas Fútbol Club la actuación y el cumpleaños de la discoteca, la prestigiosa discoteca El Pico, conocida a nivel departamental, que va a amenizar la velada el día 25, porque además de eso festeja su cumpleaños. El día 1 de enero también la discoteca El Pico, la fiesta tradicional del 1 de enero también se va a hacer presente en los salones del Artigas Fútbol Club, amenizando un bailable que por supuesto va a contar con gran público por ser la fecha de que se trata. Pero lo que queremos decir es que ya tenemos también contratadas las orquestas para carnaval. El lunes de carnaval tenemos a Cabanda, que está muy conocida en el medio, y para el viernes, los días que tenemos baile, lunes y viernes, tenemos contratado a la orquesta Ágata de la ciudad de Minas, en el departamento de La Valleja. Pero en el mes de enero y de febrero también hay actividad social. En algunas oportunidades de esas actividades sociales va a ser amenizada por la discoteca El Pico, y tendremos previsto también otras actividades también sociales para el mes de febrero. Entonces, quiero decir que el carnaval ya está previsto, ¿van a ser únicamente esas actividades las carnavalescas? ¿Va a haber un baile extraoficial como otros años? Es probable que sí, que antes que la semana de carnaval pueda haber un baile extraoficial. Pero lo importante del caso es que para carnaval propiamente dicho, que se va a reiterar el año pasado, es decir, no va a haber ni reinas ni cortes, vamos a hacer bailes para que toda la gente se divierta y baile, si toda la gente participe, se ha contratado orquestas de alto nivel. Por lo tanto, ya descontamos el éxito, como el año pasado, del carnaval 1998. Días anteriores, en una cena para asociados y simpatizantes, se anunció por parte de la comisión directiva los 75 años como un momento muy especial que se va a vivir, y eso va a requerir la formación de la comisión de festejos también de manera especial, ¿verdad? Claro, la comisión ya está integrada, no ha comenzado a trabajar, pero va a empezar a trabajar en los primeros meses en enero, febrero del año que viene, para los 75 años. Es bueno la pregunta suya, porque este año se obvió la cena aniversario que siempre la hacíamos. Se obvió justamente porque pensamos que el año 75, que el año que viene al cumplir el 75 aniversario debe ser una fiesta muy especial. Por tal motivo se obvió este año que pasó, este año que estamos, la cena aniversario, para dedicarnos de lleno a los festejos del 75 aniversario, y como ya se mencionó, está integrada la comisión que va a actuar, aparte de la comisión directiva, que se va a dedicar a los quehaceres del gobierno del club. ¿Los esfuerzos de la comisión directiva van a seguir para mantener los buenos momentos deportivos que se vienen viviendo en los últimos tiempos? Mire, yo acá quiero hacer una reflexión. Yo pienso que en los últimos años se han dado algunos resultados positivos, muchos resultados positivos en la institución, pero que esos resultados positivos en la institución se ha repercutido en la población. Es decir, se han ganado campeonatos con fraternidad, que hacía tiempo que no se ganaban. Se comenzó en el litoral el año pasado con buen desempeño, y se va a seguir este año. Y pienso de que mucha culpa, entre comillas,
De esos resultados lo tiene precisamente el Artigas Fútbol Club, que buscó en todo momento reforzar sus planteles con elementos del medio y de afuera del medio para que el fútbol tranquilense elevara su estándar y pudiera competir en forma de igual a igual con los vecinos del departamento, incluso con la capital departamental. Los delegados de la institución también han trabajado. Bueno, yo acá tengo que hacer una mención especial. Con las disculpas del caso de los delegados de Artigas anteriores, es evidente que el compañero Luis Alberto Lara en la liga, su desempeño ha sido brillante en todo el año, y ahora, en este momento, con la selección, ha sido brillante su desempeño, y colaborando de forma permanente con la liga de fútbol, y muchas veces tomando resolución, a veces por cuenta de él, porque por un motivo u otro no se encuentran algunos dirigentes y él los toma. Yo, como presidente del Artigas Fútbol Club, me siento en la obligación de destacar este hecho, porque además concurro prácticamente a todas las pláticas de la selección y francamente el único delegado que concurre a la práctica es el señor Luis Alberto Lara. Finalizamos, Sabarno, con una invitación a los tranquerenses y a los visitantes para el baile del día 24. Muy bien, le agradezco muchísimo. Reiteramos lo que dijimos recién, los esperamos todos el día 24, los esperamos a todos el día 25 y los esperamos a todos el día 1 de enero. Un feliz año a toda la gente de Artigas y a toda la población tranquilense.